Hola a todos, chicas, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Ay, disculpen, traigo mi gel de los ojos. Este es el que uso para el problema de ojos secos. Aparte, también uso las botas. Me acabo de levantar. Les dije que les iba a grabar desde que me levantaron. El día de hoy, pues hay que pararnos a hacer de comer. Bueno, de desayunar. Miren, les voy a enseñar cómo amaneció. Fue nublado. Es que aquí en Monterrey el clima está bien raro. A ver, déjenles enseñar. Híjole, está bien frío. Amaneció frío. Yo todavía no quito las luces de Navidad. Miren, desde aquí se ve mejor la vista de cómo amaneció hoy el día. Ya, chicas, ya me ven. Es que no hallaba ni dónde ponerlas, la verdad, porque como ya les había dicho, apenas voy empezando pues el canal de YouTube. Y anteriormente yo ya había hecho otros 2-3 canales, pero eran 2 canales, pero eran más como que de broma. Y y los dejé porque pues como que me bajaba mucho el ánimo de que me enfermaba de una cosa, me enfermaba de otra y así. Y la verdad, hasta que pues me llené de miedos y dejé de hacer hasta pues mi vida, ¿verdad? Se escucha creo que mucho un camión. Dejé de hacer mucho pues mi vida y empecé como que a aislarme mucho, incluso amistades, todo eso. O sea, no es como que tenga amigas por lo mismo de que a veces me da un poco de vergüenza el cómo me siento y el que no me vayan a comprender y cosas así, ¿verdad? Pero bueno, pues hoy comenzando aquí, no tenía dónde ponerlas. El pedestal, la verdad, creo que lo regalé. Tenía un pedestal y lo regalé. Entonces hoy toca quedarnos aquí. Aquí. Que ya no sé ni para dónde mirar. Si para acá o para acá, porque también tengo el teléfono cargando. Pues vamos a lavarnos la carita. Es el momento y ya nos vamos. Miren, chicas, esto está así. A mí me gusta mucho, por ejemplo, aquí ya limpié, ya lavé. Pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho enjuagar primero los trastes. Luego los paso para acá. Perdón, pero solamente así. No tengo cómo agarrar. Me gusta mucho enjuagar los trastes, ponerlos acá. Quitarles, pues ya les quité la comida. Bueno, parte de la comida ya nada más está aquí, cabecito. Y ya ahora sí que los tengo de este lado, que ya están así. Miren, aquí ya terminé esto. Haga de cuenta que esto ya lo lavé. Estos trastos que estaban acá ya los enjuagué, les di una manita con una fibra, así rapidito para quitarles toda la comida nada más, y ya están enjuagados y todo. Y ahora sí ya los voy a lavar, los voy a pasar aquí ya lavaditos. Aquí en esta tarja voy a volver a limpiar, a tallar, y para que quede bien desinfectada, y los dejo un poquito ahí como remojando porque no tengo donde escurrir en los trastes. Entonces los dejo un poquito ahí nada más y ya los empiezo a acomodar. Miren chicas, pues ya terminé. Están escurriéndose ahí un ratito nada más, porque luego los paso a una bandejita para que se terminen de escurrir, nada más para quitarles el excedente de agua. Y esta es mi tacita donde yo, dice gratitud, donde yo me sirvo mi café. A ver, oigan, ¿saben qué? Que quería seguir grabando, pero no se puede grabar así porque no tengo mi pedestal que les dije, de perdido. Sí, dije yo, ay, me acuerdo que fuimos a Walmart y nos metimos a la tienda esa que creo que se llama Prichos. No sé si es la misma de bodega, perdón. No sé si es la misma que de bodega. Voy a ver, me acuerdo que ahí estaban vendiendo un, ¿cómo se les llama? Estaban vendiendo una vecina,
estaban vendiendo un cómo se me... espérenme, déjenme. Listo. Vámonos. Sí, les estaba diciendo que pues vamos a... Me eché un poquito el labial de ese, pero una cosita nada. Tengo los labios demasiado resecos. Le estaba diciendo que en una ocasión fuimos a Walmart, supongo que deben de tener lo mismo que en Bodega, y me quedaba más cerquita a Bodega, porque HEB no tiene como que una tienda así bien chida de prichos. Ahí a veces encuentras cosas bien padres. Voy a ver si encuentro, les digo, en Walmart vi que tenían como un pedestal pequeñito, nada más así como para ponerlo. Es que quiero grabarles y se me cae, y pues está barato. Y aparte voy a ver a comprar, no, ahora que fuimos a Sam's no compramos huevos, no compramos huevos. En Sam's hay una promoción bien padre. ¿Cuántos? 200 y algo, 200 no sé qué, por 3 tapas de huevos. No, hombre, esa promoción chulísima. A mí me duró 15 días. Es que, bueno, no sé, los que coman mucho huevo, yo trato como que de variarle. A ver si me dejan grabar un poquito ahí dentro de Prichos. No creo, me da bastante vergüenza, la verdad, grabar, porque me da cosa que me vayan a decir algo. Ay, señora, se están quedando aquí porque ya van grabando. No está permitido. Porque realmente no está permitido, pero vamos a ver. Vamos a ver si nos dejan grabar. Pues es que no. A ver, aquí está el área donde según estaban los que les dije. Bueno, es como Walmart. Aquí está, creo que es este. Debe estar este es el que ando buscando. Una pequeña nada más para grabar. A ver si me siguen dejando grabar. ¿Qué más hay? Quiero un separador. A ver, ¿qué podemos comprar? Bueno, el tomate estaba en 10, así que aproveché. La papa pues no estaba tan barata. La cebolla pues igual. Me traje, estos son los... Este. Y este que se ocupa de un gis, pero ahorita lo compro. Y este para decorar, porque como todavía no tenemos la cena. Miren, está rayado, no me había dado cuenta. Es para poner una vela, pero para que se vea así bonito. Y este es organizador. Un organizador. Ay, compré este también porque me hace falta. El que les había dicho que tiene. Y esto es también para organizar. Y este es para organizar debajo del... le dicen, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Tarja? ¿O el mueble de los... el mueble donde lavas los trastes? No sé. Bueno, compré solo esto. Chicas, vámonos ahora sí a la casita. Si me alcanzan a ver, oigan, pues de una vez, ¿no? Vamos a darle que el mole de olla. Ay, ¿por dónde se abre esto? Ando cansada. Súper cansada. ¡Uy! ¡Qué bonito! Ay, creo que está bien así. Sí, porque ya lo demás es como... Ah, mira, si quitas todo de aquí. ¿Tendrá opción como para el carro? No, ¿verdad? Bueno, quién sabe. No sé cómo ponerlo. Bueno, este es mientras para cuando grabe en la casa. Pero, bueno, mira, aquí hay como algo. No sé si se clave en alguna parte. No sé, se ve algo aquí. ¿Esto qué es? No sé, no entiendo. Bueno, ahorita lo resuelvo. Y ahorita nos vemos en la casa para seguir con los quehaceres. Y tengo que hacerte comer. Miren qué hermoso paisaje. Nada más que ya estamos a 21 grados. El solecito está pero buenísimo. Miren, nosotros no tenemos alacenas, así que
aquí es donde guardamos los trastes, pero ya están acomodados porque las niñas vinieron a hacer de comer. No tenemos. Vamos a dar una limpiadita aquí y darle una acomodada. Miren, a ver si se alcanza a ver. Más o menos así quedó acomodado. Las tapas faltan algunas porque ya hicimos de comer. Nada más que se me había olvidado pasar y enseñarles aquí pues las tapas, que se supone que eran para platos. Y pues los sartenes. Ahí para que no estuvieran desacomodados. Ay, tengo frío. Y esta metí las bolsitas que les dije que a mí me gusta reciclar, las bolsas que me dan. Mi botella de soda, la piedra con la que sacamos filo, un mantelito con el que limpiamos y el alpiste o alpiste, no me acuerdo cómo se llama. Y allá atrás están los termos y esos son refractarios de vidrio. Esas pinzas son gigantes, ahorita las traigo de Alaska, así que no encontré dónde ponerlas. Ay, ya necesito grabar. Por fin. Están todos allá en el cajón. Bueno, pues ya les grabé. Les grabé de mi casita, que es pequeña, pero llena de mucho amor. Sí. Llenísima de mucho amor. ¿Verdad, Anita? Anita está cocinando. Hoy le toca a Anita.
Bueno, Anita últimamente estaba cocinando. Últimamente, y las chicas allá están. Hello. Hello. Ay. Oh, yeah. ¿Qué se ¿Sí sale? Sí. Mi sobrino allá está, no se ve. Zaira, asómate. Ay, no, ya, ahí está la cabeza. La cabeza de la película del aro. Ah, no, del ojo, ¿no? El ojo. Ay, no, me dolió hasta la cabeza. Yo nada más utilizando sus lentes que ni sé ni para qué. Ahorita que termine esto, bueno, les comento. Anita es la que ha estado haciendo comida. Últimamente ha estado haciendo mucha comida. ¿Qué, hija? ¿Qué tipo? Asiática. Mucha comida asiática, muy rica que le queda a ella. Está pequeñita, 13 años, pero cocina. No, 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 una chulada. Luego le vamos a grabar cuando Anita esté cocinando algo bien, bien, bien rico. Ahorita vamos a hacer taquiza ya para cenar. Taquiza para cenar y pues a bañarse y a ver una peliculita. ¿Y qué les digo? Ah, no, yo tengo que... Sí, se conoce, bueno, no, no, creo que no, en ese pedacito no les dije. Yo tengo un TikTok y en el TikTok hagan de cuenta que son puras leyendas de terror. A mí me encanta el terror. Ya les había comentado que me encanta el Halloween. A todas mis hijas también les gusta mucho Halloween, para Navidad, todo eso, ¿verdad? Pero en especial Halloween. Halloween, ahora sí que tratamos siempre de tener súper, súper arreglada la casa. Compramos hasta animatronic y ya no hayamos ni qué ponerle, casi le aventamos el molcajete ya. Pero ay, me la pasé bien padre, fíjense, con el problema este que tengo yo del tinnitus, ya ni sé ni qué tinnitus. Con este problema yo creo que al estar pues enfocándome más en grabar, en la limpieza. Es que es muy difícil limpiar y grabar a la vez. Es difícil. Porque pues tienes que estar ahí. Y yo como siempre me abrumo por el ruido, me abrumo por los problemas que tengo también. Que siempre me han dicho, okay, ya haz las cosas, pero tranquila, ¿no? O sea, no te precipites, calmada, porque el día siguiente no te vas a poder ni mover. Y yo creo que este va a ser el caso. Mañana no me voy a poder ni mover. Y el día de hoy, pues ya hice esta parte de aquí abajo. Y en el otro video, yo creo que vamos a hacer el patio de atrás. No, el porch. En otro video vamos a hacer el porch. Y luego nos vamos a ir para arriba y así sucesivamente partes de la casa, y ya luego les hago un qué room un tour room tour house tour les hago por la casa. La verdad no tenemos muchas cosas, así que no hay mucho que enseñar, nada más pues que las habitaciones y esto y así, ¿no? Pero pues poco a poquito. Ay, también hay que acomodar la bodega. No, hay muchísimas cosas que hacer. Tenemos una bodega y si vieran que es pequeña la bodega, pero cómo, bueno, hacemos que quepan las cosas. Porque realmente yo creo que está casi que vomitando la bodega de lo de Halloween, Día de Muertos, el Día del Grito, Navidad, primavera ahorita. Ay, luego una que otra cosilla ahí que de Pascua. Pues nosotros aquí a todo lo hacemos, porque pues el chiste es estar contentos, ¿no? Y disfrutar en familia, ese es el propósito de las tradiciones y de, pues a veces agarras tus tradiciones que ni son tuyas, ¿no? Yo por ejemplo el de Halloween, yo me acuerdo que cuando estaba bien chiquilla, no sé si era Halloween, bueno, no, nosotros pedíamos calaverita, en Tampico pedíamos calaverita. Y ibas con tu, ¿cómo se llama? Tu calabacita, y ahí te echaban frutita o a veces te daban dulces. Pero agarramos súper bien la tradición de Halloween porque mi hija Anita es de Estados Unidos, ella es mexicoamericana, ella sí, hay muchas cosas que celebra porque viene su papá por ella
y acción de gracias, todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y pues la celebramos también por ella y ya a nosotros nos encantó, a las más chiquitas, Antonella y Florencia, que son los nombres de mis hijas más pequeñas. Anita es la mayor, Said es mi sobrino, mi esposo se llama Luis, alias el Huicho, y yo me llamo Linda. Y no les había dicho mi nombre, no, mi nombre sí, no les había dicho los nombres de mis hijas, ni de mi esposo. Pero sí, adoptamos esa tradición bien bonita de Halloween y siempre tratamos de tener pues bien arreglado por los niños que vienen luego a ver que son felices sus sonrisas y todo eso. A mí me alegra mucho eso, el apurarme, todas andamos bien locas, las niñas que el disfraz, que ya van a venir a pedir Halloween, que qué vamos, la cena, que esto, que lo otro, o sea, cosas así, que las películas y cuánta cosa, y que hay que ir a pedir Halloween. Aquí, donde yo vivo, en el sector donde yo vivo, sí se pide Halloween, incluso les hacen como un show también. Hay un día especial antes de Halloween, les hacen el show de Halloween bien padre. ¿Cómo? Ah, sí, hacen concursos de disfraces. Ahorita no han hecho como que, concurso de quién adorna la casa más padre, ¿verdad que no? No, bueno, eso fue en la otra casa. Eso fue en la otra casa, pero en la otra casa como acabábamos de llegar allá, ahí sí no teníamos mucho, ¿verdad? No, no fue concurso. Sí. Ah, no, sí, pero ya me acordé. Nosotros no sabíamos que había un concurso y tú tenías que darte, ¿cómo se dice? Decirles que querías entrar a participar en un concurso para lo de la casa de para ver quién ganaba de Halloween. No, hombre, fácil, facilito, nos los hubiéramos llevado. Aquí no lo han hecho, pero igual que si lo hacen, yo creo que también nos los llevamos, porque sí, somos sí, de. Bastante acá en la casa, sí. Sí, y también saben que luego se vienen hasta las señoras, las más grandecitas. Se vienen a tomar las fotos con los animatrones que ponemos, con las brujas y todo eso. Se pone bien padre. Sí, sí, nos gusta bastante, ¿verdad, hija? Sí. Sí, nos gusta bastantísimo. Pues ya andamos bien cansadas, ya nada más vamos a cenar. Yo no me he hidratado de los ojos. Es que yo me agarro a platicar bastante, a mí me gusta mucho platicar. Me gusta mucho platicar y no tengo amigas. Más que una que vive en México. No tengo amigas. Por eso me agarro a platicar aquí, a ver quién quiere platicar conmigo. A ver, nada más que seamos algo de suscriptores y nos agarramos a platicar bien padre. Pero sí, así está la cosa. Pues ya, por el día de hoy terminamos, señorita. ¿Hoy qué fue? Bebé. Hoy... Bueno, fue de limpieza aquí abajo. Hoy recogimos, o hicimos limpieza. Y aparte, decoramos un poquito. Decoramos, ¿verdad? Porque tampoco somos mucho de meterle tanto a la primavera. Por ejemplo, esas cositas que pues acaban de comprar. Antes compraba naturales, flores naturales. Pero tenía un desayunador y tenía un florero grande. Me lo rompieron, me rompieron mi florero y el desayunador también me lo rompieron. Pues ya esta mesa es provisional nada más, como les cuento, pues ahí vamos poco a poquito metiéndole a la casa, mi casa, su casa. Pues está la mesa provisional, las sillas, aquella barrita también, pero todo es provisional, excepto la sala. La sala esa ya se queda, porque no tiene mucho que se compró, pero las que tienen niños me van a entender, que cuando tienes un color, ya sé que muchos van a decir, es que cuando tienes niños, ¿cómo te atreves a comprar una sala de ese color? Pero ¿por qué no? Digo yo, pues sí, ¿qué tiene, verdad? Son gustos. O sea, no le hace, pues si hay que lavarle ya. Pero tampoco es como que al chiquillo traerlo de la cola, traerlo del chongo, ¡ey, eso, ay, el otro! No sé qué, que sí, a veces cuando
andan ellas con un vaso allá, ey, agua, así, porque sí son descuidadillas. Pero pues es una sala que pues dijeras que somos adultos y hasta a veces entre adultos se llegan a ensuciar, pues son niñas pequeñas, tengo niñas pequeñas, tengo una perrita, entonces pues se ensucia. Se ensucia y esa se queda porque no tiene mucho que la compramos, pero la compramos que el año pasado fue mi regalo de Navidad para, fue regalo de Navidad para la familia, para la familia. Y pues sí, pues me dio mucho gusto hacer este video. Ya ni quiero ni cortarle, ni quiero seguir platicando. Pero le voy a ayudar con las tortillas a Ana. Anita, de adiós. Despídete. Florencia, Antonella, despídense. Esto significa mi tres goodbye. Está ahí. Di adiós. Adiós. Oigan, mi esposo no se despide porque sí, ya llegó del trabajo. Pero no llegó muy noche. No. ¿Cómo? Se desveló. O sea, él no tiene horario. Él no tiene horario de ay, voy a entrar a tal hora. No. Sí, o sea, le pueden hablar a las 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A las 24 horas le pueden hablar. Y ahí él se fue en la noche, entonces no durmió toda la madrugada. Y ahorita llegó, se puso, es que él es el que me anda editando mis videos. Bueno, yo edité el que ya vieron mi primer video. Pero él le hace ahí como que unos arreglillos y él es el que lo sube a YouTube. Porque luego yo termino con los ojos. No, que me arden. Y que me siento mal, no, una cosa, ya, pareciera, yo creo que nada más que si me echan limón se me cocen, cocidos los traigo. Si alguien de los que llegara a estar suscrito más adelante ve este video y gusta que platiquemos sobre el tipo de enfermedades que yo tengo, para que pues igual sepan un poquito de cómo sobrellevarla o cómo, porque es muy difícil a veces, es muy difícil y más cuando te dan cuando todavía no te dan un diagnóstico como tal de qué es lo que te está pasando, pero que sí es una enfermedad autoinmune por todas las, ¿cómo se les llaman? Por todos los síntomas, se llama como síntomas. Pues vamos a platicar también, hacer un video solo de eso. Ay, no me quiero ir, pero ya me voy a despedir. Pues bueno, me despido. No me quedo de otra que decir, ¡ay, se metió una mosca! Una mosquilla. ¿Eh? ¿No es otra de ti? No. Bueno, me voy a matar la mosca entonces. Me voy a ir a matar la mosca. Porque no me gustan las moscas, aborrezco las moscas. Pues ya. Nos vemos. Bye. Adiós.